Hoy es el segundo domingo del 2023. Recuerda que este año 2023 el Arcángel Miguel es el regente de este año. Y como él está tan presente en la vida de cada uno de nosotros, tú puedes hoy, que es domingo, darle a él algo especial. Por ejemplo, tú puedes encender una vela de color azul. Su color, el rayo que rige el Arcángel Miguel, es el azul. Y vas a darte cuenta que al honrarle al Arcángel Miguel, al escribir, por ejemplo, aquí hay un cuadernito en donde están sus peticiones y él está siempre presente en la vida de cada uno de nosotros. El Arcángel Miguel tiene una potestad los días domingos de manera especial. Cada día de la semana está regido por un arcángel y hoy le toca al Arcángel Miguel. Los domingos son dirigidos especialmente en una energía hacia el mundo que Miguel irradia, emana. El rayo azul es el primer rayo y su color azul rey es entonces el color que nos va a entregar toda esa fuerza, la protección, la energía de poder saber que estamos liberando todas las energías negativas. El Arcángel Miguel tiene muchísimos poderes. Entonces te invito a que hoy empieces a iniciar un viaje mágico con la energía del Arcángel Miguel, sabiendo que hay muchísimo más y que yo quisiera compartir contigo todas esas enseñanzas a profundidad para todas aquellas personas que desean entrar en el mundo angelical de manera total. Hoy es todavía una energía de luna llena. Lo que quiero decirte es que podemos utilizar todavía la energía de la luna llena y en combinación con el amadísimo Arcángel Miguel, esto es una potencia de manifestación. Así es que vamos a agradecer al Arcángel Miguel su belleza total, todo lo que él nos entrega y por sobre todas las cosas, el acompañamiento que nos da constantemente. Si deseas tener una sesión especial con el Arcángel Miguel para saber toda la información de lo que él te traerá este año 2023, contáctame a este WhatsApp y agendamos tu cita. Soy Betty Villalba, encantadísima de haber estado contigo, canalizadora de ángeles, terapeuta angelical. Namasté.